Congreso, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores. La Alerta Amber es un programa crítico de respuesta ante la desaparición de una niña o un niño que utiliza los recursos de las autoridades y los medios de difusión para notificar a la población cuando un menor de edad haya sido secuestrado por un depredador. Aunque el alcance de la Alerta Amber varía, los criterios para su activación son bastante consistentes. Se trata de un programa aplicable a nivel local, regional o estatal. Las autoridades activan la Alerta Amber mediante la notificación a los medios de comunicación de información relevante, de identificación y datos sobre el caso cuando éste cubren los siguientes requisitos. La menor cuenta con una edad predeterminada. Las autoridades creen que el menor o la menor ha sido secuestrado y que las autoridades consideran que el menor de edad corre el riesgo de sufrir graves daños físicos o de morir. Una vez que ellos reciben la alerta Amber, las estaciones de radio y televisión interrumpen la programación regular para notificar al público que una o un menor ha sido secuestrado, ya que el 95% de los conductores escuchan la radio. Este es un medio efectivo para proporcionar la descripción del o la menor secuestrado, el vehículo o los cómplices. Además de lograr que el público se convierta en investigador común cuando una menor o un menor ha sido secuestrado, los beneficios de la alerta Amber son, es que es gratuito, estimula la participación entre autoridades y medios de comunicación mediante la unión de las fuerzas y es una respuesta efectiva en las horas críticas para el secuestrador que puede desaparecer con niños o niñas, ya que los primeros momentos son fundamentales para su recuperación. Además de enviar un poderoso mensaje a los delincuentes, a los secuestradores, de que la comunidad cuida y protege a sus niños y niñas. Alerta Amber salva vidas. Este concepto fue inspirado inicialmente gracias a la inquietud de ciudadanos interesados después del trágico secuestro y asesinato en 1996 de Amber Ackerman, de solo 9 años de edad, en Arlington, Texas, y ha sido adoptado por todos los segmentos de la sociedad. La meta es proteger a todas las niñas y niños en todos los estados de la República en búsqueda y localización, ya que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, secuestro, extravío, la privación ilegal de la libertad o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito ocurrido en territorio nacional. La alerta Amber es una de las ideas más brillantes hasta ahora concebidos en la batalla para recuperar a niñas y niños secuestrados o desaparecidos. El programa Alerta Amber se implementó a nivel nacional el 3 de marzo del 2012 y aun cuando en nuestro país no existen estadísticas oficiales del robo de niñas y niños y adolescentes, pero de acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas, el 67% tiene que ver con sustracción ilegal de menores de edad. El 9.3% de los casos se refiere a ausencias voluntarias, el 10.5% por desaparición, el 2.3% de extravío, el 9.3% por robo y el 1.2% por secuestro. Estas cifras, el 58% de los desaparecidos tiene de 4 a 12 años de edad y las víctimas son mayoritariamente del sexo femenino. Cabe señalar que tampoco existen las instancias necesarias para que los familiares de estas niñas y niños y adolescentes que han sido robados denuncien y sean apoyados con agilidad para su localización. Generalmente se atiende lo referente a las demandas de las personas desaparecidas o extraviadas después de transcurridas 48 horas, tiempo suficiente para que el niño, niña o adolescente, si fue secuestrado, privado de su libertad o robado, pueda ser llevado a cualquier lugar de la República o del extranjero. De aquí la necesidad de implementar, de seguir impulsando la alerta Amber y monitorear cotidianamente su funcionamiento y correcta aplicación. Y por qué no también en un futuro ver la designación de recursos para este gran programa. Se considera
que las niñas y los niños robados son utilizados en adopción ilegal, explotación sexual y comercial infantil para dirigirlos a las peores formas de trabajo infantil e incluso hay quien afirma que para el tráfico de órganos y drogas. De cualquier forma, y cualquiera que fuera el fin de su sustracción, la desaparición de las y los niños supone una violación de las garantías de seguridad que debe de brindar el Estado a esta vulnerable población. Por ello, saludamos con beneplácito la reciente firma del convenio 0801-2014 para instrumentar el programa Alerta Amber entre la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República y la Cámara Nacional del Radio y Televisión para garantizar la seguridad de las niñas y jóvenes mexicanos, niñas, niños y jóvenes mexicanos. Con este compromiso, se pondrá a disposición del programa más de 1.200 emisoras afiliadas en todo el país para alertar y difundir de manera inmediata a toda la población información sobre la eventual desaparición de cualquier menor de edad. La seguridad, los derechos humanos, la garantía del interés superior del niño requiere sin duda de la participación del gobierno federal, de los ejecutivos estatales y del Distrito Federal, no solo que cumplan con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también con los principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, que por cierto, este año cumple 25 años, a fin de que implemente cada uno de estos gobiernos a partir de sus funciones y atribuciones, programas y acciones necesarias para garantizar los derechos y el pleno desarrollo y seguridad de la niñez y adolescencia en todo el país. Aquí ya se ha dicho, son 21 estados los que han firmado y han publicado ya en su gaceta el convenio, los que ya están formalizados. 10 operan, aunque no han sido publicados en sus gacetas correspondientes, y solo Zacatecas hace falta por implementado. Un llamado a este estado para que de manera coordinada podamos seguir impulsando tal noble programa como es el de Alerta Amber. Por todo lo anteriormente dicho, el Partido de la Revolución Democrática votará a favor el presente punto de acuerdo. Es cuanto.